Reyhan. Reyhan. Reyhan, mírame. Reyhan. Reyhan, dime si te pasó algo. Reyhan, oye. ¿Estás bien? Mira, creo que no pasó nada. No pasó nada. Está bien, todo está bien. Tranquila. Tuve mucho miedo. Pensé que iba a golpearse. Estás bien. Eso es lo que importa. Lo que más importa. No te pasó nada. Tuve que frenar de pronto. Temí que te hubieras lastimado. Déjame ver. No tienes ninguna herida. No, no te pasó nada, gracias a Dios. Míranos. No pasó nada. Todo está bien, amor. Creo que no fue tan grave. Así es. No les ocurrió nada. Tampoco a nosotros. Que esto no arruine nuestra noche, ¿bien? Anda. Vamos a disfrutar de nuestra cena. Tal vez no debamos ir. Porque aún me siento agitada, asustada. Es mejor que volvamos a casa y descansemos. Dejémoslo para otra ocasión. Cierto. Sí, tienes razón. Está bien, vamos. Vamos a casa a descansar. Es cierto. Está esperándola para cenar. ¿Hace cuántos días que dejé esta casa? Te acostumbraste a mi ausencia tan rápido. Tan fácil es seguir adelante dejando todo atrás. Como si no hubiera existido. Nunca existí para ti. ¿Y qué le puedo decir? ¿Cómo puedes hacer eso? Es
él me dirá fue tu decisión. Vete, Narin. Dime, Oya. ¿Hay algún problema? No habrá ningún problema si me escuchas. Mira, mi hermano y Pelín quisieron cenar solos esta noche, así que no vayas a casa y no los molestes. Es más, ya no tienes que ir, porque Masal ha dormido muy bien sin ti. Estaba ocupado y ahora no responde. Por supuesto que no. Ya tuvo una urgencia y se tuvo que ir. Me pidió que la disculpara. Espero que no sea nada malo. No, nada de eso. Siéntese. La comida de Sherilla es deliciosa. ¿Estás bien? Sí, solo me siento algo cansada. Ten paciencia, falta poco. Cuando lleguemos a casa, te irás a dormir. Pensé que iba a golpearse. Estás bien. Eso es lo que importa. Lo que más importa, no te pasó nada. Tuve que frenar de pronto. Temí que te hubieras lastimado gravemente. Déjame ver. No tienes ninguna herida. Esta situación les afecta a ambos. Él debe saber. Además, nuestra prioridad como doctores siempre es salvar la vida de la madre. En el momento en que se lo diga, él querrá que me haga el aborto. Pero no puedo. Dios, ayúdame. Muéstrame una solución.
deben estar comiendo. Solos los dos. A la luz de las velas. Me pregunto si en este momento la contempla. Si todo hubiera salido bien, me habría pedido que me casara con él. Querida, ¿qué pasó? ¿No te sientes bien? Yo solo estoy un poco cansada, Melike. Ahora me gustaría ir a dormir. Tuvimos un pequeño accidente, Melike. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Emir? ¿Qué accidente? Bueno, casi chocamos con un vehículo de frente. Pero Reyhan quedó muy asustada. Dios los protegió. Alabado sea. Con razón llegó así. Sí, debe descansar. ¿Le preparas leche? Enseguida iré a calentarla. Gracias, yo se la llevaré. Tassi la llevará a casa. Muchas gracias por todo. La comida estaba deliciosa. Dele las gracias a la señora Cherille. Pero vamos a acordar una cosa. Desde ahora en adelante tomaré un taxi. No quiero estar molestándolos todo el tiempo, ¿de acuerdo? No es molestia. Se quedó por Masala hasta esta hora. Además, debo agradecerle por haberla hecho dormir. Son los primeros pasos. Solo debe tener un poco más de paciencia. Muy pronto verá que todo vuelve a ser como antes. Ojalá Dios quiera. Buenas noches. Adiós. Cariño, tú tampoco te ves bien. No estoy bien. Me sentí tan asustado como Reyhan. Temí que algo pudiera ocurrirle. Como dice la gente, vi mi vida pasar frente a mis ojos.
Eso fue lo que sentí. Todo lo que Reyhan y yo hemos vivido pasó frente a mis ojos. Sentí el miedo de perder a Reyhan en ese pequeño instante, Melike. Oh, fue terrible. Creí que la iba a perder. Tienes que agradecer. Dios permitió que continúen juntos. No tienes ni un rasguño de ese accidente. Si le pasara algo a Reyhan, yo no sé qué haría. Mi vida terminaría. Ya no tendría sentido. Emir, escucha. Yo... Yo necesito decirte algo importante. Quiero que te recuperes, hija. Al menos durmió sin ella esta noche. Mañana será otro día. ¿Hija? ¿Tuviste una pesadilla? ¿No tienes sueño? ¿Te leo un cuento? Le puse un poco de miel. A Reyhan le gusta así. La hace dormir mejor. Te iba a decir que... hables con Reyhan. Pregúntale qué está pasando, qué está sintiendo. Mientras más conversen, mejor será. Si comparten sus sentimientos, todo será más fácil para ustedes. Yo, a veces siento que hay algo que me está ocultando. La llevaré antes de que se enfríe. Muchas gracias, Melike. Seguiré tu consejo.
Será bueno despertarla para que beba su leche. Tiene que descansar. No hay prisa. Hablaremos mañana. No contestaré. Sí, dime. ¿Puedes hablar? Sí. ¿Puedes hablar con Masal en una videollamada? Ella no ha podido dormir. Está bien. Gracias. ¿Masal? Ya se hizo muy tarde. ¿Por qué no te has dormido aún, mi princesa? Haremos esto. Te contaré un cuento. ¿Pero qué es lo que hacemos antes de acostarnos? Muy bien, eso es. Más mullida. Así dormirás mejor. ¿Lista para la historia? Está bien, pero primero cúbrete bien. Eso es. Ahora cierra los ojos. Ese día los pájaros cantaban, los árboles eran frondosos, el cielo de un interminable azul. Las nubes blancas se veían hermosas en el cielo. Mientras las nubes se movían lentamente, una nube grande y negra apareció frente a ellas. Las nubes pequeñas que nunca habían visto una nube así sintieron mucho miedo. Le preguntaron, ¿quién eres? Y respondió, soy una nube de lluvia. Y mi cuerpo está repleto de gotas de lluvia. Desde entonces, empezaron a esperar con ansias el regreso de la nube oscura. Te quiero. Duerme bien, princesa.
dulces sueños. Se durmió. Sostendré estas manos con fuerza hasta mi último aliento. Eso te lo prometo. Dormido vestido. Sentí el miedo de perder a Raihan en ese pequeño instante, Melike. Si le pasara algo a Raihan, yo no sé qué haría. Mi vida terminaría. Ya no tendría sentido. Thank you.
Lo mejor es que me vaya de este lugar. Me iré a un lugar donde nadie me conozca. Si él quiere darle a su vida un nuevo rumbo, voy a salir de su camino. Pero ¿y Masal? ¿Qué hay de ella? No puedo irme antes de que se recupere. Así es. La recuperación de Masal es lo único que me importa. Haré lo necesario para curar a mi princesa. Él puede continuar con su vida como mejor le plazca. Pero Masal me espera. ¿Cuándo aprenderé? Que nunca jamás. Tengo que seguirte el juego. ¿Qué pasa? ¿Me hablaste? ¿Y a quién más? ¡Claro que te hablo! ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué pasó con Narin? Dijiste que ella vendría. ¿Y acaso tú la has visto por aquí? ¿Dónde está? Dímelo. Se supone que arruinaría la cena. Tal vez ni siquiera venga a desayunar. No sé cómo creo en tus tonterías. Yo sigo creyendo firmemente en mi plan, Micharille. Es solo que Narin es más fuerte de lo que yo pensaba. Pero mi plan funcionará. Confía en mí, todo saldrá bien. Los celos hacen que te retuerzas. Ahora eres el doctor del amor, ¿verdad? Tú eres mi maestra, Charille. Eso me capacita. Así que dame un voto de confianza. Vete. Estás hablando estupideces una vez más. Y tengo mucho que hacer. Debo preparar el desayuno. No tengo tiempo. Ahora lárgate. ¿Qué puedo decir, Charille? ¿Hasta cuándo me expulsas, dejas mi corazón en llamas? Ni las aguas del Mar Negro extinguen mi fuego. ¿Vas a seguir hablando? Gracias a ti, mi corazón ya está roto. No le temo a la muerte. Así que si la muerte es mi destino, adelante, Charille. Santo Dios. Santo Dios. No te diré nada más. Te gustarán mis palabras, Charille. Cuando me ofenden, soy muy elocuente. Hasta he escrito poemas para ti y canciones folclóricas. Aunque no te guste, te escribí un poema que se llama El jardín de té de mi corazón. El verde de mi tierra es diferente. También el azul de mi mar negro. Pero... tú me quemaste el jardín de té de mi corazón. ¡Cállate! ¡Cierra esa boca! ¡Ya basta! ¡Sal de mi cocina de una vez! Te convertí en un jardín de té y eso te molesta. No hay nada mejor que el té. ¿Qué tiene eso de malo? ¡Halagada deberías sentirte! No digas que no te advertí. Te aplastaré como a una cucaracha. El jardín de té de mi corazón.
tío, ¿cómo voy a poder dejarlo? ¿Cómo voy a poder renunciar a él por mi propia vida? Emir tiene tantos sueños, tantos planes para nuestro hijo. Dígame, doctora Sefta. Señora Reikan, la estaremos esperando en el hospital. Debe estar aquí a las 16 horas. Todo está listo para la cirugía. Señora Reikan, ¿aló? La oigo. Su esposo también vendrá, ¿verdad? Ajá. Entonces los esperamos. Está bien. Esto te va a gustar, hija. Le puse miel. Toma. Lo dejaré aquí para cuando quieras. Buenos días. ¿Qué tal tu noche? Buenos días. Ya hablaremos de eso, sobre todo de la mesa. Solo puse dos velas. ¿Qué tiene? Pelín está haciendo tanto por Masal. Pensé que estarías feliz de ver una mesa así. Si no digo nada ahora, es por ella. Voy a abrir. Vamos, querida, puedes sentarte. Iré por un plato para ti. No, Cherille, no te molestes. Ya desayuné. Uy, es una lástima. Hice ricos pasteles. Al menos una taza de té. Está bien. Buenos días. Buenos días. Mi princesa, ¿no te has comido tu pan con miel? ¿No vas a hacer que me preocupe? ¿Cierto?